La Salle, profesionales con valor. Preparatoria y licenciaturas. Intégrate a la comunidad lasallista. La Salle, profesionales con valor. El gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, y el secretario de Finanzas, Jorge Carlos Rodríguez Pueblita, informaron que ya se iniciaron los pagos a proveedores a fin de reactivar la economía estatal. El día de hoy, pues, es un paso muy importante porque después de estar prácticamente estrangulados en la economía, de pronto empezamos ya a saldar nuestros compromisos, y este es un paso que tiene que ver con la credibilidad. Luego de fijar su compromiso de regularizar el pago de los adeudos, que se inició con un año de demora, se reconoció que el estado continúa en crisis, pero aún así se finiquitará todo adeudo que esté sustentado. Estamos tomando acciones contundentes para que Michoacán salga adelante de manera acelerada y sostenida, como todo mundo lo necesita y lo espera. Queremos atender las necesidades de largo plazo con acciones sólidas en el corto plazo. En rueda de prensa se informó que se dará inicio a un plan de reactivación con proyectos de infraestructura. No podemos ni debemos volver atrás. No con tanto trabajo por hacer. No con tantos emprendedores y empresarios comprometidos hacia quienes su gobierno se debe para contribuir al desarrollo de nuestra economía. No con una economía por dinamizar. No con tantas familias por proteger. O tantas historias de vida por recuperar. Acompañados por líderes empresariales y proveedores, las autoridades estatales aseguraron que se ha liquidado la mitad de adeudos de 2014 y que continuarán con los restantes. Para Quasar TV, Fátima Miranda.